everybody. Hola a todos. Welcome. Bienvenidos. Thank you for joining us for National Library Week. Gracias por estar con nosotros en la Semana Nacional de Bibliotecas. National Library Week was first sponsored in 1958. Semana Nacional de Bibliotecas era patrocinada por primera vez en 1958. Since then, we take this time to talk about the history of libraries. Desde entonces, aprovechamos este momento para hablar sobre la historia de las bibliotecas. All over the country, we celebrate all the things that libraries do for our communities. En todo el país, celebramos todo lo que las bibliotecas hacen por nuestras comunidades. So today we'll sing a song, vamos a cantar una canción, and read a book. So we're going to sing a song first, and it's going to be If You're Happy and You Know It, but in Spanish, and about story time. Vamos a cantar nuestra canción primero, y se llama Si Estás Listo para un Cuento. So first we're going to clap. Vamos a aplaudir primero. Si estás listo para un cuento, aplauda así. Si estás listo para un cuento, aplauda así. Si estás listo para un cuento, no te quedes con las ganas. Si estás listo para un cuento, aplauda así. Now we're going to stomp our feet. Vamos a zapatear. Si estás listo para un cuento, zapatea. Si estás listo para un cuento, zapatea. Si estás listo para un cuento, no te quedes con las ganas. Si estás listo para un cuento, zapatea. Good job. Muy bien. The last one, el último, vamos a gritar. ¡Hurra! ¡Hurray! Ready? Si estás listo para un cuento, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si estás listo para un cuento, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si estás listo para un cuento, no te quedes con las ganas. Si estás listo para un cuento, grita ¡Hurra! Muy bien, good job. Now we're going to do all three. Ahora vamos a hacer todos los tres. Aplaudir, zapatear y gritar ¡Hurra! ¿Listos? ¿Ready? Uno, dos, tres. Si estás listo para un cuento, haz los tres. ¡Hurra! Si estás listo para un cuento, haz los tres. ¡Hurra! Si estás listo para un cuento, no te quedes con las ganas. Si estás listo para un cuento, haz los tres. ¡Hurra! Good job, everyone. Muy bien. Ahora vamos a leer nuestro libro. Now it's time to read our book. Lola en la biblioteca. Lola en la biblioteca. A Lola le encantan los martes. Lola loves Tuesdays. Los martes, Lola va a la biblioteca con su mamá. On Tuesdays, Lola goes to the library with her mom. La biblioteca abre a las 9. The library opens at 9 o'clock. Pero Lola se prepara desde mucho antes. But Lola is always ready early. Coloca en la mochila todos los libros que pidió prestados la semana anterior. She puts in her backpack all the books that she had borrowed the week before. Nunca se olvida de su tarjeta de biblioteca. She never forgets her library card. La biblioteca no está muy lejos, así que Lola y su mamá siempre van caminando. The library isn't very far, so Lola and her mom go walking. Lola y su mamá devuelven los libros que sacaron la semana anterior. Lola and her mom return all the books that they had borrowed the week before. La bibliotecaria los escanea. The librarian scans all the books to return them. En la biblioteca hay una sección especial para niños. In the library, there's a special section for children.
It's fantastic. Es fantástica. Nadie te manda a callar. No one tells you to hush. En ocasiones se puede cantar. And sometimes you can sing. Like we just sang right now. Como nosotros acabamos de cantar. Lola se sabe toda la canción Brilla, brilla, linda estrella, representada con gestos. Lola knows all the lyrics and hands to Twinkle, Twinkle, Little Star. Do you know that song? También está la hora de cuento. There's also story time, like what we're doing right now. A Lola le encanta. Do you think she likes it? She loves story time. Lola loves story time. Después de la hora de cuento, Lola escoge los libros. After story time, Lola picks all her books. Puede elegir todos los que quiera. She can pick all the ones that she wants. A Lola le gustan los cuentos de osos y cualquier cuento de zapatos. Lola loves stories about bears, osos, and any books about shoes. What kind of books do you like? Hay tantos que se demora un montón para decidirse. There's so many books, it's hard to choose sometimes. Mamá también escoge algunos libros. Mama, she also picks some books out. La bibliotecaria los escanea y anota la fecha en que los debe devolver. The librarian scans them and she stamps the date so they know when to return them. Lola debe devolverlos en 2 semanas. She has to return them in 2 weeks. Pero seguro que regresará para más libros antes de esa fecha. But I'm sure she'll be back at the library way before that. Oh, what are they doing? ¿Qué hacen aquí? Lola y su mamá siempre van a merendar cuando salen de la biblioteca. They always go get a snack after the library. Mamá se toma un cappuccino y Lola un jugo. Un cappuccino, a cappuccino, and Lola drinks a juice. Lola se toma un jugo. Si Lola se ha portado bien, su mamá le deja probar la espuma. ¡Qué rico! If Lola behaves, her mom lets her try the whipped cream from her cappuccino. Es hora de volver a casa. It's time to go home. Todas las noches, cuando Lola se acuesta, su mamá le lee un cuento. Every night, when Lola goes to bed, her mom reads her a story. This is the one about, which book is that? ¿Cuál libro es el que están leyendo? ¿Del oso? ¿The bears? Es la mejor forma de terminar el día. It's the best way to end the day. The end. Thank you again for joining us. Gracias otra vez por estar con nosotros. And we'll see you next time for Cuentitos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.